Hoy es la tercera jornada de las Dones en la Ciudad, que es bueno un evento que estamos repitiendo porque creemos que es muy necesario para visibilizar la obra de mujeres literatas. Y en la de hoy tenemos a tres grandes de la poesía, ¿vale? Que son de tres. Son tres estilos muy diferentes ahora que los he leído, pero tienen algo en común que me ha gustado mucho, aparte de la calidad, y es su generosidad, porque las tres han dedicado muchas horas al estudio de poetas no suficientemente visibilizadas en las antologías, ¿no? De poetas mujeres, y con obras muy interesantes. Por esto es un poco el tema que se va a tratar hoy. La primera en hablar, que será Cinta, ¿vale? Sí, ¿no? Vale. Luego os presentaré por orden de que vayan hablando. María Cinta, bueno, nació en Madrid, está afincada en Barcelona, es poeta, fue profesora de instituto, ¿no? Ha sido crítica literaria, traductora también, traductora de poesía. Y ella misma pues tiene un montón de poemarios, ¿no? O sea, muchísimos, o sea, tiene muchos. Cuerpo desunido, como un lento puñal, Volver del tiempo, bueno, un montón. Pero resaltaré los dos últimos, ¿no? Sí. Que es Nunca viajaré a Dinamarca, un título que me encantó. Porque yo sí que quiero viajar. Y el otro, Cenizas. Ella, aparte de los poemarios, pues ha escrito también en diversas revistas y está traducida al francés porque publica también en Bélgica y en Canadá. Hoy yo creo que nos quiere hablar del contexto literario e histórico hasta que hizo que en los 80s, finales de los 80s, se despertara el interés por las mujeres poetas que no estaban suficientemente recogidas en las antologías, ¿no? O sea, por no decir ninguneadas del todo. Y entonces, ella misma, por ejemplo, nos hablará nos hablas de esto y de los estudios que has hecho al respecto y de en qué acabaron, ¿no? Vale. Y luego presento a las otras dos, a Concha y a Noni, que también tienen un recorrido muy importante en el mismo campo, que me decía. Pues adelante. Muy bien, pues bueno, pues intentaré hablar de todo eso que has dicho tú. Espera. Vamos a ver. Bueno, buenas tardes, gracias por venir una tarde soleada como esta, inesperada, porque hasta hace 4 días era invierno. Yo voy a hablar un poco del contexto histórico literario que se produce en España desde la muerte de Franco, que la muerte de Franco es un hito que no podemos olvidar. El último tercio del siglo XX y el principio del siglo XXI, el número de mujeres que han publicado es equiparable al número de hombres. Solo que la poesía, los libros que han publicado los caballeros tienen mucho más presencia en los periódicos, digamos en la vida común, que los de las mujeres. Eso es un hecho absolutamente evidente, ¿no? En los años 70, ya incluso antes de la muerte del dictador, se empieza a hablar de si existe o no una literatura femenina, que era un tema que ya había salido como tema de discusión en los foros literarios del siglo XIX. En el año 72, la Estafeta Literaria, que era un periódico, una revista literaria, en el año 72 promueve un coloquio sobre el tema: ¿existe una literatura específicamente femenina? Es decir, se empieza a hablar de la necesidad de incorporar a las mujeres al discurso literario o a la discusión literaria. En el periodo 1970-1990,
es significativo para la evolución de la poesía escrita por mujeres en España. Habrá una reacción frente a la cultura masculina y una interacción con la propia tradición femenina, que no se limitará a españolas anteriores, sino también a escritoras en otras lenguas. Es decir, empieza a haber un contacto entre las escritoras que escriben en castellano con las que escriben en gallego o con las que escriben en catalán o en vasco. Es decir, empieza a haber una necesidad, un contacto y una necesidad de hablar de esto. En diciembre del 75, unos días después de la muerte de Franco, se celebran en Madrid las primeras jornadas de la liberación de la mujer. Y en mayo del año siguiente, las primeras jornadas catalanas de la dona. Esto, que son dos manifestaciones, feministas, realmente van a tener una influencia importante en las escritoras, sobre todo porque se van a traducir textos que luego tendrán una enorme influencia, textos de Simone de Beauvoir, de Kate Millen, de Luce Irigaray, de Juliette Mitchell, que van a influir mucho en la poesía y en la literatura en general, escrita por mujeres. También en esos años, un momento importante es la creación del colectivo feminista en Barcelona y de la publicación de una revista que es Vindicación Feminista, en la que yo colaboré en algún número. Con todos estos antecedentes, las poetas, frente a la cultura dominante que convierte a la mujer como objeto o musa, reaccionan a través de dos procesos. Yo en esto estoy completamente de acuerdo con una crítica norteamericana, Sharon Keith Fugalde, y estoy de acuerdo con ella y hago mío su discurso. Habla de dos procesos, la subversión y la revisión. En el primer caso, encontramos a poetas como Ana Rossetti, Amparo Marós o la propia Concha García, que utilizan el humor y la ironía al tratar a temas eróticos o rompen el lenguaje mediante el neologismo o la distorsión de la sintaxis. Yo había preparado para leer un par de poemas que sirvieran de ejemplo de este hecho. En primer lugar, leeré un poema de Ana Rossetti que se llama Inconfesiones de Gilles de Rais. Es tan adorable introducirme en su lecho y que mi mano viajera descanse entre sus piernas, descuidada, y al desenvainar la columna tersa, su cimera encarnada y jugosa tendrá el sabor de las fresas picante. Presenciar la inesperada expresión de su anatomía, que no sabe usar aún, mostrarle el sonrosado engarce al indeciso dedo, mientras en pérfidas y preciosas dosis se le administra audacia. Es adorable pervertir a un muchacho, extraerle del vientre virginal esa rugiente ternura tan parecida al estertor final de un agonizante, que es imposible no irlo matando mientras eyacula. Sí, eso, este poema en voz de una mujer era algo que no se había dado nunca antes. Por ejemplo, otro ejemplo es un poema de Concha. No, es que estás de lleno en este tema, seguro. Se titula Presencia. Ha anochecido. Vivo gratificada en varias casas, lunas opuestas, distintos muebles, la misma dicha en el recorrido del ojo hasta mi vientre. Vivo en varias latitudes con sillas y sofás, en aceiteras de distintas transparencias, en enormes encrucijadas, donde reencontrarse es imposible y siempre acecha. No se sabe quién, pero hay algo que está acechando ahí. Es decir, lo deja abierto para que el lector llene ese no dicho. Vivo tomada de la mano, tomada de la colilla, de la caída de la tarde muy tomada, nocturna pero atravesada, vivo alta, esquiva, apretando los labios en casa de mi amante. Aquí la distorsión sintáctica es evidente, la ruptura con el discurso lógico también lo es,
y deja abiertas muchas líneas para que sea el lector el que vaya construyendo su propio poema. Este en cuanto al tema de la subversión, que se subvierte, no solo se subvierten los temas, sino que se subvierte también la gramática, que digamos que es lo más fijo que tiene la lengua. Y luego tenemos en cuanto a la subversión, tenemos el hecho de que hay poetas que utilizan temas históricos, temas mitológicos, cambiándoles completamente el sentido. En ese caso podríamos encontrar a María Victoria Atencia o a Juana Castro. María Victoria Atencia tiene un poema titulado Ofelia, en el que Ofelia deja de ser el personaje pasivo que nos ha transmitido Shakespeare y que nos ha transmitido la literatura clásica, para convertirse en una persona completamente activa. Recorreré los bosques, escucharé el reclamo en celo de la alondra, me llegaré a los ríos y escogeré las piedras que blanquean sus cauces. Al pie de la Araucaria descansaré un momento y encontraré en su tronco un apoyo más suave que todas las razones. Prendida de sus ramas dejaré una corona y el agua por mil veces repetirá su imagen. Adornará mi pelo la flor del rododendro. Inventaré canciones distintas de las mías y cubriré mi cuerpo de lirios y amarilis por si el frescor imprime templanza a mi locura. Aquí Ofelia no es en absoluto un personaje pasivo, no es una víctima, es un personaje activo. Había traído también un poema de Juana Castro, a ver si lo pillo. En el primero que has leído, sí. ¿Qué tiene que ver Gilderoy? ¿Está refiriéndose a alguna obra de él o algo así? Sí, está refiriéndose a al hecho de la violación. Ah, ya. Sí. Tocaba por ahí. Un poema el poema de Juana Castro, que se llama Sex Shop, que en cierto modo toma elementos irónicos y elementos también de subversión. Sex Shop se titula. Tengo un muslo guardado para ti, de oro dulce, desde el tobillo asciende, largo, larga la carne y firme, donde los dedos demorar podrías sin llegar. Quieto, quieto como te gusta, inmóvil, no habla, no vacila, no grita, no se prolonga inútil por caderas, ni ojos, ni presencia. Son dos líneas perfectas, suavísima su curva, como un pétalo de luz o de locura. Lleva media de seda, altísimo tacón, y pasado ya el hueco fragante de la corva, una liga sangrienta con su lazo y su gema. Al final, allí donde el volumen a los ojos se ofrece densamente, caen bordadas y negras de kipur las cintas del liguero. Acariciable es un muslo de ensueño, hermoso como ídolo podrías encima de una mesa tocar todos sus poros o gozarlo por sábanas y alfombras largamente. Está aquí, en su estuche de raso. Es un muslo, ya sabes, para toda la vida o algo más. Es decir, encontramos a partir de estos años que hemos hablado, los años 80, estamos hablando de los años 80, 90, encontramos mujeres que van a hablar de todo. Es decir, de todos esos temas que parecía que las poetas del 19 no se atrevían a tocar. Son mujeres activas. Y eso es una absoluta novedad. A partir de los años 80 empiezan a aparecer en España antologías dedicadas exclusivamente a la poesía de mujeres. Parece ser, en el momento que esto, parece ser un poco simplemente comercial, es decir, oportunista. Las diosas blancas de Ramón Buenaventura, por ejemplo, que es el libro que se cita siempre, y también
Voces nuevas que dicta la poeta Luz María Jiménez Faro. Es decir, hay claramente un interés por lo que escriben las mujeres. En los años 90, esta señora que está aquí, pero que no voy a hablar yo de ello, nos hablará después de una antología que va a ser muy, muy definitiva y muy determinante, que es Ellas tienen la palabra, dos décadas de poesía española, que editará Moni Venegas con Jesús Munárriz, que recoge 41 poetas nacidas a partir de los años 50. Hasta el año 2007, Sharon Keith no da la imprenta en voz alta las poetas de las generaciones de los 50 y los 70. Pero claro, no ni coge a partir del año 50, pero las que hemos nacido en los años 40, quedábamos un poco allí, como en tierra de nadie. Y Sharon Keith Ugalde, en el año 2007, corrigió, digamos, ese tierra de nadie, la convirtió en una antología en voz alta de las poetas de las generaciones de los 50 y los 70. Bien, en este panorama, en este mundo en el que realmente hay un interés por lo que están escribiendo las mujeres y que, como he dicho antes, no se traduce en una presencia en los medios o una presencia en la crítica, o una presencia sobre todo en los libros de texto, que no olvidemos que la cultura se transmite claramente a través de la escuela. Ni en los libros de texto, ni en las antologías, se siguen publicando en estos años antologías que no recogen ningún nombre, o uno, o dos, como mucho. María Rosal, una poeta cordobesa, hizo su tesis doctoral, que ahora no recuerdo exactamente el título, sobre la presencia de las mujeres en las antologías escolares. Y el panorama es desolador. Cuando se cita una mujer, curiosamente, no se repiten los mismos nombres en otras antologías. Siempre hay, los nombres van bailando. No hay una unanimidad absoluta. Entonces, visto este panorama, dos personas así, Concha García y yo misma, fundamos en Barcelona la Asociación Mujeres y Letras, cuyo objetivo prioritario era dar la voz a las mujeres poetas. Y empezamos a hacer actos aquí en Barcelona, relativamente modestos, pero que vistos con la distancia de 20 años, nos hemos dado cuenta de que por aquí pasaron figuras importantísimas de la literatura universal, diríamos, de la literatura europea, incluso americana, de la poesía. Y luego también, paralelamente a la Fundación de Mujeres y Letras, se van a producir cada año un encuentro de mujeres poetas, organizado por nosotras mismas, al margen completamente de cualquier institución, al margen de la universidad, al margen de los Ateneos, al margen de todo, organizado por nosotras mismas y también por estos encuentros de mujeres poetas, han llegado a pasar más de 100, más de 150 poetas, no solo de España, de toda España, sino también de Europa y de América, y América del Sur. Es decir, ha sido un momento de la cultura en España muy, muy, muy significativo. Que yo recogí en este libro que publiqué, Tomar la palabra, aproximación a la poesía escrita por mujeres, pero que prácticamente no se recoge en ningún sitio. Entonces, estos actos que vamos a celebrar estos dos días tienen como objetivo fundamental el que no se olvide, el que esa labor que se hizo quede y haya un testimonio de un momento de la cultura. Bueno, es un testimonio que habéis dejado las tres, ¿no? Y es de lo que se trata. Sí, sí. Este es el objetivo de estos encuentros. Bueno, y yo aplaudir a Coca-Cola. A mí me he cargado tu ponencia.
también creemos que el techo de cristal hay que romperlo también desde la iniciativa personal y colectiva de las mujeres, aportando una obra que sea sólida, como la de las cuatro mujeres que tenemos hoy aquí, y luchando, como hicisteis vosotras, para que se modifiquen las leyes de una manera directa. Con su poesía descarnada, durísima e impactante, de la que Pierpaolo Pasolini expresó su profunda admiración con estas palabras: el fondo del libro de Amelia Rosselli es la gran cultura liberal europea del siglo XX, y lo es con un esplendor excepcional. Diría que nunca en estos años me he topado con un producto de este tipo, tan poderosamente amorfo, tan objetivamente soberbio. Una conciencia de mujer poeta militante justamente para contribuir a la creación de esta tradición y también para marcar las diferencias, este ámbito tan de minorización, donde las mujeres poetas, tercera minorización en lengua catalana, nos encontramos. Parto también del punto de vista de Catherine McNerney y de su libro Double Minorities in Spain, que ya es un clásico, y a partir de aquí, cuando elaboré la antología Contemporáneas, poetas catalanas del siglo XX, que eran todo poetas vivientes, me planteé por qué estas mujeres habían sido minorizadas. Antonia, buena chica, ingresó ya cadáver. Carmen, muy educada, vaqueros, blusa beige, y Raquel, silenciosa, es el amor. Amor de amoratarse, amor que es amoldar y amancillar, amor de amenazar, amor de amurallar, amor de amartillar y de amasijo, amor de amortajar. Rosa, Lola, María, Inés, Luisa, mi amor. Compañero, mi amigo, mi enemigo. Rafael, 20 años, arma blanca, su novia en una calle. José Pablo, dos hijos, divorciado. Y Raúl, empresario, gran sonrisa, el amor. No soy, soy partidaria de que tanto en castellano como en catalán, es decir, el machismo en catalán se diga machismo, no masclismo, que sería el vocablo correcto en catalán. Porque viene, en definitiva, siempre del inglés, del macho style, de Hemingway, los toros y todas estas tonterías. Soy solo una mujer y ya es bastante. And now it's showtime. Get down.